Bienvenidos a esta charla titulada El estrés como un aliado para la productividad. Mi nombre es Mayra Berenice García López y soy psicóloga orientadora psicopedagógica de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y es todo un placer para mí compartirles información muy importante que, como en la labor de docentes, nos va a ser de mucha utilidad. El objetivo es brindar estrategias y técnicas para gestionar de manera positiva y productiva el estrés que sentimos día con día con la carga de trabajo y la vida cotidiana. Comenzamos. ¿Qué es lo primero que aparece en tu mente con la palabra estrés? Al inicio te puse una pregunta: ¿de qué manera ha impactado el estrés en esta época que estamos viviendo de pandemia? Bueno, pues seguramente palabras asociadas como bloqueos, dolor de cabeza, problemas para dormir, problemas para concentrarte o iniciar tus labores, así como la fatiga y la desmotivación, entre otras cosas negativas, tenemos asociadas a esta palabra estrés. Como te digo, uno de los objetivos principales es compartirte estrategias para poderlo gestionar. Así que voy a ir combinando información importante con estas estrategias. Y aquí tenemos el primer grupito de técnicas. Estas son muy interesantes porque las puedes compartir incluso con tus alumnos de cualquier nivel y practicarlas tú también antes de iniciar una clase o mientras estés dando tu plática o tu clase. Estas técnicas te sirven para el descanso cerebral y las ventajas son liberar el estrés y desbloquear el tallo cerebral cuando a veces nos sentimos un poco entumidos o cansados por estar en la clase. Una de ellas es hablar chistoso. ¿Cómo se consigue esta técnica? Bueno, pues tú puedes pedirle a tus alumnos o incluso tú mismo pegar la punta de la lengua detrás de los dientes de esta manera. Y entonces vas a leer un texto que te voy a compartir a continuación. Ayúdame a leerlo desde tu lugar, pegando tu lengua detrás de los dientes. Y sonaría más o menos así. Ya sé que no se entendió lo que leí, pero ese no es el objetivo. Como te lo mencioné, el objetivo es liberar el estrés y desbloquear el tallo cerebral. Imagina que estás en tu grupo y de repente tú le pides a tus alumnos que lean algún texto de la clase o incluso una dinámica donde empiecen a tararear una canción, pero pegando la lengua en los dientes. Y ya estás ahí aplicando una técnica del estrés y claro que se los puedes mencionar para que ellos lo practiquen en algún momento. Otro ejercicio muy sencillo es que con sus manos muy desinfectadas agarren la lengua o incluso sin tocarla, pero que la estiren lo más que puedan. Y esto permite que el tallo cerebral se desbloquee un poco y eso también libera un poquito de estrés. Otro ejercicio que puedes hacer con tus alumnos o tú mismo son las trompetillas. ¿En qué consisten las trompetillas? Este ejercicio incluso lo hacen las personas que van a dar alguna charla o que son cantantes. Porque lo que hace es desbloquear el estrés de la parte del cuello y de la mandíbula. Entonces, ¿cómo se realiza esta técnica? Inhalar profundamente por la nariz, pegar los labios suavemente y dejar que el aire salga simulando una trompetilla con los labios, que sería más o menos de la siguiente manera. Parece algo sencillo, pero en realidad yo ya lo tengo muy practicado. Puedes hacer diferentes dinámicas en donde incluso vayas midiendo el tiempo de las personas con quien estás haciendo esta técnica y te vas a dar cuenta que realmente al principio es un poco complicado porque no estamos acostumbrados a mantener una respiración que sea equilibrada. Entonces, al momento que tú lo estás practicando, ya después lo llegas a dominar y entonces de esta manera controlas el estrés. Y por último tenemos una técnica que es muy sencilla y que la hacemos de manera inconsciente, pero cuando estés estresado lo pueden hacer de manera consciente y entonces ya te vas a ayudar a liberar el estrés.
Y esto es simplemente pasar saliva, así como lo escuchas. Simplemente te pasamos saliva. Y hacemos una respiración y hemos aplicado una técnica más. Te repito que este grupito de técnicas sirven para el descanso cerebral y son realmente muy, muy sencillas. Continuamos con la presentación. ¿Qué es el estrés? Voy a utilizar una metáfora para explicarlo. Imagina que el estrés es como una olla de presión. Si yo te dijera, ¿para qué sirve una olla de presión? Y tú me dijeras, tal vez, pues es una herramienta para cocinar, ¿ok? Y dime, ¿te parece buena o mala esta herramienta? Y tú me dirás, pues, ni buena ni mala, solamente es una herramienta para cocinar. Bueno, pues precisamente yo te quiero invitar a que pienses así sobre el estrés. Como te mencioné en una diapositiva anterior, tenemos palabras negativas asociadas a este concepto. Sin embargo, yo te invito a que cambies esta idea y pienses que el estrés realmente no tiene algo bueno ni malo, simplemente es un mecanismo que nos ayuda a que el organismo se adapte a situaciones de la vida cotidiana que pueden parecernos amenazantes. Entonces, la olla es como el estrés. Actualmente tenemos un fuego que hace que este estrés se incremente, ¿no? Que puede ser el aislamiento, que es un agente estresor extra de las actividades que ya tenemos. Sin embargo, todos tenemos capacidades de afrontamiento, que son todos los esfuerzos de pensamiento y comportamiento que tenemos para manejar las situaciones. Es decir, si yo deseo gestionar mi estrés, quiere decir que tengo que aplicar un esfuerzo en mi manera de pensar y en mi manera de actuar para poderlo manejar. No va a desaparecer por sí solo. Tengo que hacerlo presente, consciente y entonces aplicar estrategias específicas para poderlo disminuir o manejar de manera productiva. Las ollas de presión tienen una válvula reguladora, que en este caso es la que está girando y sacando este vapor. ¿Cuál es su función? Pues mantener la carne o la comida, los alimentos en una cocción equilibrada. De la misma manera, nosotros en el estrés tenemos una válvula reguladora, que son ciertos hábitos que podemos tener todos los días y una rutina saludable. Ahorita te voy a platicar un poquito más sobre cuál sería una válvula reguladora en nuestra vida que nos va a ayudar a mantener un nivel de estrés productivo. Las ollas de presión también tienen una válvula de seguridad, que es esta pequeñita que se encuentra al lado izquierdo de la olla, y su función es avisar que ya los alimentos están sobrecociendo o que la temperatura está saliéndose de lo normal y que puede pasar un accidente si tú no haces caso a ese sonido. Entonces, en el estrés, igualmente nuestro cuerpo nos avisa cuando ya está de manera sobrepasada y es cuando tenemos que poner muchísima atención, porque si no le hacemos caso a este nivel de estrés, pueden ocurrir cosas de verdad catastróficas en nuestra salud, tanto mental como física. Pero entonces, sabiendo ya todo esto sobre el estrés, ¿qué es? Bueno, pues déjame decirte que gracias al estrés logramos adaptarnos y responder productivamente, así como gracias a esta olla de presión, los alimentos se cocinan más rápido, mantienen sus nutrientes, incluso ahorras hasta gas, es decir, tiene cosas positivas. Bueno, pues el estrés también las tiene, nos ayuda a adaptarnos y a trabajar de una manera productiva. Te mencionaba yo sobre rutinas saludables y sobre hábitos que serían nuestra válvula reguladora. Bueno, pues aquí te la presento. Esta técnica o el mantener una rutina saludable también es una técnica porque nos ayuda a generar serotonina y endorfinas de manera natural. Y de esta manera nosotros vamos a poder regular el estrés de manera cotidiana. Es decir, podemos mantener el estrés a un nivel productivo pues a lo largo de nuestras actividades. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, para empezar, procura estar conectado con la naturaleza. A lo mejor no tenemos oportunidad todo el tiempo de salir o hacer un viaje. Sin embargo, es muy importante que tomes en cuenta que somos personas que tenemos 5 sentidos. Y gracias a estos 5 sentidos, podemos contactar con la naturaleza con alguno de ellos. Por ejemplo,
Aquí yo te tengo una imagen en donde tenemos un paisaje con piedras. Podemos imaginar tal vez que es una laguna, etcétera, un río. Entonces, de manera visual, yo ya estoy teniendo una imagen agradable. Y si me concentro en ella, automáticamente empiezo a segregar esta serotonina y endorfinas en mi cuerpo. Y entonces un nivel de estrés puede bajar. Imagínate que tienes ahí en tu lugar de trabajo un paisaje bonito o de la naturaleza. O por ejemplo con el oído, una música como la que te puse al inicio. ¿A quién no le pareció un poco relajante? Otra de las cosas que puedes hacer para mantener estos hábitos es conectar con otras personas. Ahorita que estamos en pandemia, es muy importante que cuides tu salud. Entonces, ¿por qué no utilizar todos los recursos que nos tiene la tecnología para poder hacerlo de manera segura? Yo sé que platicamos todo el tiempo con compañeros de trabajo o tal vez con los alumnos, pero ¿por qué no tratas de contactar a esa persona o a esa amiga, a ese familiar que hace mucho tiempo no platicas? Puedes aprovechar una videollamada para hacerlo. También puedes aprovechar la música, tanto tu música favorita o descubrir música nueva. También es una actividad que te puede ayudar a relajarte. Realizar actividades que te gusten mucho. Desempolvar ese instrumento musical, cantar en tu casa, a lo mejor cocinar algo rico, descubrir algo que te guste, puede ser algo que también te mantenga relajado. Realiza actividad física y también busca maneras de reír. Y por favor, duerme lo suficiente. Respeta tus hábitos de sueño para mantener un nivel de estrés productivo. Y aquí te tengo una técnica muy interesante, que es la base de todas las técnicas para gestionar el estrés. Tal vez muchas veces tú has escuchado la frase, respira profundo, pero en realidad, ¿sabemos respirar profundo? Te aseguro que muchas veces, y si incluso te digo ahorita que respires, lo que vamos a hacer es inflar el pecho, y si tú lo haces, incluso se siente una presión aquí y subimos los hombros. Eso no es una respiración profunda. Entonces, lo que realmente vamos a realizar es una respiración diafragmática. El diafragma se encuentra en lo que llamamos la boca del estómago, que se encuentra precisamente en esta parte de nuestro estómago, que es en la arribita. Entonces, por favor, coloca una mano ahí y la otra en el pecho. Esto únicamente es para darnos cuenta hacia dónde se está dirigiendo el aire. Una vez que lo tengas dominado, lo puedes hacer libremente sin las manos. Entonces, vas a colocarte en una posición cómoda. En esta ocasión yo te lo voy a pedir que sea sentado. ¿Por qué? Porque como va a entrar un nivel de oxígeno que a lo mejor tu organismo no está acostumbrado, va a ser natural que te marees un poco. Pero si esto sucede, quiere decir que realmente estás respirando correctamente porque estás oxigenándote. Entonces, sentado con los pies muy firmes en el piso, vas a respirar imaginando que hay un globito en tu estómago. Vamos a inhalar siempre por la nariz y la exhalación siempre es por los labios. Vamos a inhalar contando de 3 a 5 segundos. Vamos a sostener el aire con el diafragma inflado alrededor de 4 segundos y después exhalar por los labios también de manera suave. Y después vamos a repetir. Para ayudarnos a hacer esta técnica, me voy a apoyar de una imagen. Te la explico cómo funciona. Este círculo, cuando se vaya inflando, quiere decir que estamos inhalando. Cuando esté completamente lleno, estamos sosteniendo y cuando se haga pequeño, estamos exhalando. ¿Estamos listos? Comenzamos. Inhalamos. Sostenemos. Recuerda que el aire está en tu estómago y exhalamos. Nuevamente, imagina el globito en tu estómago para que llegue hasta abajo el aire. Inhalamos. Sostenemos. Y exhalamos. Nuevamente. Inhalamos. Sostenemos. Y exhalamos. Si tú observas que tus hombros son los que se elevan,
Pon atención nuevamente a tu estómago. Recuerda que es el estómago el que se debe de inflar. Para eso está la mano ahí, para realmente corroborar que lo estás haciendo correctamente. Conforme lo vayas practicando, te vas a dar cuenta que lo vas a ir dominando un poco. Trata de hacer este ejercicio al menos 2 veces al día, por la mañana, en la noche o en tus clases, cuando veas que tu grupo está estresado, lo puedes poner también así a respirar. Y bueno, para continuar, tengo otra técnica que va acompañada o le podemos agregar a la respiración diafragmática. Esta técnica se llama tensar y distensar. Te voy a pedir que nuevamente en esta técnica estés sentado cómodamente y recuerda que todo el tiempo la respiración debe ser diafragmática. ¿Cómo funciona esta técnica? Voy a ir nombrando partes del cuerpo y entonces vamos a pensar unos segundos al mismo tiempo que inhalamos. Después vamos a sostener y finalmente exhalamos. Entonces, cuando mencione rostro, vas a hacer gestos, como si apretaras todos los gestos del rostro tensionándolos de esta manera. Como si hicieras un gesto muy chistoso, pero realmente lo que estás haciendo es pidiéndole a tu rostro que se tense y tú mismo le vas a dar el permiso de que se relaje después de mantenerlo un momento tensado e ir exhalando. Cuando diga cuello hacia adelante, vas a pegar la barbilla al pecho y vas a generar una tensión en la parte del cuello de atrás. Igual, inhalamos, tensamos y después al momento de que vamos soltando el aire, vamos distensando. Cuando diga cuello hacia atrás, vamos a hacer la nuca, tratarla de pegar a la espalda y vamos a generar una tensión en esta parte del cuello. Cuando diga puños y brazos, vas a imaginar que quieres cargar algo muy pesado y vas a empuñar y generar una tensión y nuevamente inhalamos, tensamos y soltamos. Cuando diga piernas y hasta los pies, vas a imaginar como si quisieras levantarte de la silla pero sin conseguirlo. Y desde la parte de la cadera, las pompas, los muslos, hasta los dedos del pie, pero es muy importante que los pies estén volteando los deditos hacia arriba, porque si no podemos tal vez generarnos un calambre y no queremos eso. Cuando diga abdomen, vas a imaginar que alguien te va a dar un golpe y tú lo quieres amortiguar, entonces vas a prepararte como para recibir ese golpe y vas a tensar tu abdomen. Inhalar, tensar y al momento de distensar, soltar el aire. Y finalmente la espalda, cuando diga omóplatos, vas a hacer tus hombros hacia atrás, queriendo juntar los omóplatos, generando la tensión y finalmente distensamos. ¿Listos? Vamos a practicarlo y nuevamente nos vamos a ayudar de la imagen que te puse con la respiración diafragmática. Iniciamos cuando el círculo comience a llenarse. ¿Listos? Comenzamos con rostro. Primero inhalamos, tensamos rostro y soltamos el aire mientras distensamos el rostro. Cuello hacia adelante, inhalamos, cuello hacia adelante y soltamos. Cuello hacia atrás. Inhalamos, diafragmáticamente hacia atrás, tensa tu cuello y exhalamos. Omóplatos, inhalamos, tensamos y distensamos al mismo tiempo que exhalamos. Abdomen, inhalamos. Aprieta tu abdomen y exhalamos. Brazos y puños. Inhalamos y tensamos. Y soltamos. Piernas hasta los pies. Inhalamos. Deditos hacia arriba, tensamos.
Y distensamos. Finalmente, todos los músculos de todo el cuerpo, incluyendo el rostro. Inhalamos y tensa todas las partes de tu cuerpo. Muy bien, pues esta técnica es tensar y distensar junto con respiración diafragmática. Puedes repetir las partes del cuerpo y jugar diferente, puedes ir de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, etc. O simplemente practicarlo con la zona del cuerpo que tú sientas más tensa. Bueno, pasemos un poquito a explicar cuáles son los tipos de estrés. Te mencionaba que el estrés puede ser productivo y tal vez este título pudiera ser sorpresivo, decir, ¿cómo es posible que el estrés sea productivo? Bueno, pues ya vimos que es un mecanismo que nos ayuda a adaptarnos. Cuando el estrés es desagradable y nos ocasiona un exceso de esfuerzo y nos sentimos sobrecargados y sentimos que no funcionamos de manera adecuada debido a la carga de trabajo tan excesiva, entonces quiere decir que realmente nosotros no estamos manejando el estrés de manera correcta y nos está provocando un daño, causando un sufrimiento y un desgaste personal de manera importante. Sin embargo, ¿no te ha pasado que a veces dices, es que yo sé que funciono muy bien bajo presión? Esto quiere decir que también funcionas con el estrés de manera productiva. Y a esto le adjudicamos esta frase. Cuando manejamos el estrés de esta manera, o pensamos que esta presión nos ayuda a trabajar, quiere decir que lo estamos gestionando de manera positiva y estamos entonces teniendo eustrés. El eustrés es necesario para culminar alguno de estos retos que nos ponemos en el trabajo. Nos ayuda a adaptarnos y a sentirnos estimulados. También incrementa nuestro potencial. Y además hay un aumento en la actividad física, nos sentimos entusiastas, estamos mucho más creativos y nuestro nivel de reacción y concentración es muy alto. Así que así es, tenemos dos tipos de estrés, el distrés, que es el negativo, el que no nos permite ser productivos, y el positivo, que es el que nos ayuda a trabajar de manera adecuada. Y bueno, aquí tenemos otra técnica que se llama sistema de autoinstrucciones positivas. Hasta ahorita hemos aprendido cómo respirar correctamente y también cómo tensar y distensar y cómo manejar una rutina saludable que nos ayude a gestionar el estrés con situaciones de nuestro organismo. Sin embargo, es muy importante que también los pensamientos aprendamos a elegirlos. Así es, a elegirlos. Porque el pensamiento rige nuestra conducta. Entonces, es muy importante que estés muy consciente de la manera en cómo piensas ante el estrés. Vamos a hacer un ejercicio. Imagínate que tienes atrás de ti a una persona que todo el tiempo te está diciendo que tú no puedes hacer las cosas, que tú no lo vas a poder lograr, que es demasiado trabajo, que tú no estás preparado para esto o que quieres renunciar a todo lo que está pasando. Pues esa persona que está atrás de ti diciéndote que no puedes, eres tú mismo. Y de esta manera, entonces, tú puedes convertir estos pensamientos o estas instrucciones que tú mismo te das, pero de negativas a positivas. Por ejemplo, cuando aparezca este pensamiento o esta autoinstrucción, esta situación nunca se va a terminar, va a aparecer naturalmente un estrés negativo o distrés. ¿Cómo lo convierto en eustrés? Si yo ya me estoy dando cuenta que estoy pensando negativamente o me estoy dando una instrucción, porque si te fijas, esta frase está construida a manera de una indicación, como si fuera un hecho. Esta situación no se va a terminar. En realidad, podemos trabajar con esta frase y este pensamiento para convertirlo en otra que también sea realista, pero positiva. No se trata de ser fantasiosos, se trata de ser realistas, pero trabajar con nuestros recursos de manera positiva. Te voy a invitar a que escribas esta frase, pero de manera positiva. ¿Cómo la construirías nuevamente de tal manera que suene como una autoinstrucción positiva? Incluso tú puedes enseñarle a tus alumnos a que generen sus autoinstrucciones positivas cuando ellos mismos te dicen, es que no puedo, es que no entiendo, es que no lo sé. Ok, tranquilo, respira con tu diafragma y escribe una frase o dila de tal manera que te puedas dar una autoinstrucción positiva.
¿Y cómo quedaría esta frase? Esta situación no es permanente. Me organizaré para adaptarme y aprenderé de esta situación. Así quedaría un ejemplo de una autoinstrucción positiva. Te voy a poner otro ejemplo. No logro concentrarme. Nuevamente tenemos una indicación que nos está diciendo que no podemos hacer algo. ¿Cómo la podríamos escribir de manera que sea una autoinstrucción positiva? Inténtalo, te voy a dar unos segundos. Y ahorita la vamos a comparar para saber si ya quedó más o menos el ejercicio claro. Y la frase quedaría más o menos de esta manera. Voy a centrarme en lo que quiero hacer. Es decir, elimino el no y en realidad digo, bueno, ¿qué es lo que sí tengo que hacer? Si no lo logro concentrarme, bueno, voy a centrarme paso por paso en lo que quiero hacer. Aquí tenemos otro ejercicio. En este ejemplo le agregué un pequeño castigo que también nosotros solemos y nosotros mismos darnos. Por ejemplo, tengo tantos pendientes que al final del día termino con dolor de cabeza. Me estoy autoprogramando para que al final del día, después de todo el trabajo y el distrés que me genero porque no lo gestiono correctamente, me voy a premiar o castigar más bien con un dolor de cabeza. Entonces, ¿cómo puedo construir esta frase de la manera que me dé un premio yo mismo? Una autoinstrucción. Intenta generar una frase que te ayude a generar este estrés de manera positiva y a convertirlo en eustrés. Y el ejemplo podría ser más o menos así. Voy a dedicar tiempo a cada pendiente. Si siento demasiada tensión, aplicaré alguna técnica de relajación para después continuar. Y al final me relajaré con un baño tibio o con una cena deliciosa o con una película que me guste, etc. Si te fijas aquí, ya estamos autoprogramándonos para que el estrés se genere de manera positiva y además nos vamos a dar un premio al final en vez de un castigo. Aquí tenemos una serie de autoinstrucciones que suelen aparecer de manera automática. No sé por dónde empezar, es demasiado trabajo, si me equivoco me van a correr, me siento ansioso, o voy a abandonar, o voy a renunciar. No sé qué hacer para sentirme mejor. Soy incapaz de terminar esto, no puedo trabajar con tanto estrés, no alcanzo la meta o no cumplo el objetivo. Y aquí tenemos el ejemplo contrario, las autoinstrucciones positivas que podemos generar. Seguiré cada paso de mi plan. Haré paso por paso hasta lograrlo. Me voy a organizar. Es válido cometer errores y aprender de ellos. Aplicaré las técnicas de relajación que ya aprendí. Voy a concentrarme en lo que estoy haciendo y no en mi miedo. Lo estoy consiguiendo. Sé que si hago algunas respiraciones profundas, me voy a sentir mejor. Si siento un poco de tensión, haré una pausa y me relajaré. Y bueno, te regalo esta frase para que recuerdes este ejercicio. Tienes que aprender a elegir tus pensamientos tal como escoges tu ropa de cada día. Así es, los pensamientos también se eligen. Y bueno, aquí tenemos un semáforo del estrés que te voy a compartir para que aprendas a identificar cuándo vamos por el camino correcto, cuándo debemos dar un alto y poner a pensar qué es lo que estamos haciendo para gestionar el estrés y cuándo debemos de buscar ayuda profesional. Te puse en color verde la fase de alerta o de alarma. Aquí el estrés es productivo. Trabajamos de manera adecuada y es cuando tenemos el eustrés que ya te expliqué. Y aquí quiere decir que estamos gestionando el estrés de manera correcta. Pero cuando ya empezamos a sentir dudas sobre si estamos gestionando el estrés, es que todos los días siento estrés, aunque soy productivo, pero ya me empiezo a sentir fatigado. Quiere decir que entonces estamos brincando a un color amarillo en una etapa de resistencia, porque empezamos a sentirnos frustrados y el distrés empieza a surgir. Y ya puede esta fase durar días, semanas, meses, incluso personas que duran años en resistencia.
Aquí, en esta fase, es muy importante aplicar las técnicas de relajación, revisar nuestras rutinas. Y si no estamos dedicando tiempo a tener actividades que mantengan nuestra vida cotidiana equilibrada, como la válvula de regulación que te enseñé al inicio, entonces quiere decir que es momento de gestionar tu distrés para empezarlo a convertir en eustrés. Quiere decir que aquí tú todavía lo puedes gestionar de manera adecuada. Sin embargo, cuando ya estamos en una fase roja de agotamiento, es muy importante que reconozcas que muy posiblemente tú requieras apoyo profesional, porque el estrés ya está sobrepasando las técnicas que puedes aplicar tú mismo, y entonces aquí pueden venir enfermedades peligrosas, puede tu sistema inmunológico verse comprometido, o problemas de presión, o como infartos, hipertensión. Es muy importante que aquí tú gestiones tu estrés con un apoyo profesional, porque las emociones incluso ya están fuera de control. Y bueno, vamos casi acercándonos al final de esta presentación. Aquí tenemos la técnica de visualización positiva. Te voy a pedir que, sentado en tu lugar, te des permiso de realizar este ejercicio para que realmente te des cuenta de cómo funciona. Cierra tus ojos y escucha, por favor, atentamente las indicaciones que te voy a dar. Así, con los ojos cerrados, trae a tu memoria un recuerdo de un paisaje, de algún lugar que hayas visitado. Trata de dibujar esta imagen en tu mente y responde: ¿recuerdas los colores? ¿Cómo era? ¿Qué colores estaban en este paisaje? Tal vez es una playa, tal vez es un bosque. ¿Alcanzas a ver el color verde del pasto, de los árboles o el azul del mar? ¿Qué sonidos asocias a esta imagen? Tal vez sería aves, una fogata, un cerro o las olas del mar. ¿Recuerdas lo que comiste en ese viaje? Esa bebida refrescante a la orilla del agua, o esa fruta deliciosa y fresca, tal vez un delicioso. ¿Recuerdas la sensación en tu piel de la brisa cuando estás en la orilla del agua? ¿Qué pasa cuando metes tus manos en la arena? Hoy llegan las olas del mar a tus pies, sintiendo en tu piel el sol que te abraza. Te voy a pedir que hagas una respiración automática. Y despacio, abras tus ojos. Técnica de visualización, lo que nos ayuda es a generar nuevamente serotonina y endorfinas con recuerdos agradables que nosotros ya tenemos asociados. Esto nos permite que el cerebro fabrique estas sustancias y entonces logramos un estado de calma de manera natural. Cuando te sientas muy estresado o veas a tu grupo muy estresado, puedes hacer un ejercicio similar. Si te fijas, no nos tardamos ni 5 minutos. Y bueno, pues finalmente te voy a resumir qué fue lo que aprendimos el día de hoy. Y después te pregunto, ¿qué te llevaste? ¿Qué te gustó? Bueno, pues recuerda que el estrés es un mecanismo de adaptación y que tenemos dos tipos, el distrés y el eustrés. Tenemos también 3 fases del estrés, que son la alarma, la resistencia y el agotamiento. Y existen diferentes técnicas, como son las del descanso cerebral, la técnica de respiración diafragmática, tensión y distensión, instrucciones positivas, visualización positiva, pero recuerda también llevar siempre una rutina
agradable para generar el estrés cotidianamente. Y bueno, como te mencionaba, me encantaría que tú mencionaras qué es lo que te has llevado del estrés. Así que velo pensando. No olvides que puedes empezar tarde, comenzar de nuevo, estar inseguro, actuar diferente, probar y fallar, y aún así tener éxito. ¿Cómo te gustaría que impacte el estrés ahora en ti? ¿Y qué es lo que más te ha gustado y por qué? Por favor, escríbelo en una hojita para que lo tengas ahí presente y lo estés recordando cada vez que lo quieras nuevamente practicar. Espero que esta información te haya sido de mucha utilidad y pues no me queda más que despedirme y darte las gracias por darte este momento para ti. Y pues aquí están mis datos de contacto.